Acá tenemos Puerto Supe de Blanca Varela con una carátula diseñada por Cislo. Ritual de Alfa de Kai, es una carátula que me gustó, se la ve muy lúdica. Es un libro de culto que se ha hecho una película sobre esta novela. Esto acaba de salir, una nueva edición de Crónicas San Gabriel de Julio Ramón Ribeiro. Me gustó la textura de la carátula, me gustó los colores, no sé, me pareció linda. Este es un libro de poesía, se podría decir, Al norte de los ríos del futuro, de Jerónimo Pimentel. Es una edición de Arturo Giga, que me gusta muchísimo los libros que él hace, porque logra plasmar, creo, la personalidad del autor en el libro. Me parece precioso todo lo que hace. Esta carátula me gusta por los colores. Pinocho es una edición de La Cúpula, es una edición para adultos. Algo a mí que me gusta mucho son libros sobre libros. Y estas son libros argentinos, carátulas desde el año 1910 a 1936. Me gustan los colores, me gusta saber si los he visto o no los he visto. Esta es una colección de viajes de Stefano Farabelli. Vienen todos juntos en una cajita. Me parece todo tan lindo. Tiene de Estambul, de Tokio, del Cairo. Son maravillosos. Tanto por fuera como por dentro. No son los dibujos. No, son sus dibujos. Son sus impresiones del viaje. Son fotos. Me parece muy personal, pero maravillosas carátulas. Con Alianza Editorial me pasa algo, que no todas las carátulas me gustan, pero muchísimas sí. Juegan mucho de qué se trata el libro con la carátula. Miren esto, ¿verdad? Que es de Thomas Mann hablando de Schopenhauer, Nietzsche y Freud. Y simplemente puso la barba de Freud, el bigote de Nietzsche y el bigote de Schopenhauer. ¿Cuán importante es para vender un libro una buena portada? Muy importante. Muy importante porque la carátula es lo primero que te llama. ¿No? De repente uno viene a buscar cierto autor, cierto tema, pero si uno entra a una librería y te das una vuelta y querés simplemente mirar, la carátula es importantísima, ¿no? A mí, por ejemplo, una editorial que me gusta mucho es Random House. Creo que a pesar de que no puse ningún libro de Random, cuida mucho sus carátulas.